Saludos socios, seguimos recorriendo Chiriquí. En esta ocasión nos encontramos desde la ciudad de David, en la barriada Santa Cruz, para llevarle otra aventura más. En esta ocasión nos encontramos desde acá, desde el Santa Cruz Gym. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en el Gym Santa Cruz, llevando nuestro proyecto y este taller de aspirantes en el área del fitness. De verdad que ha sido de bendición poder pues, dar conocimientos a personas que están interesadas en esta área. Realmente este taller es para todo tipo de personas que le encanta ayudar y servir a las personas, ¿ok? En su salud, su bienestar. Entonces hacemos esto ya hace 4 años, tenemos el segundo taller que es hoy. Chicas de Costa Rica vinieron a impartirlo y se han aportado pues, también ellas experiencias de lo que ellas han vivido allá en Costa Rica y se han nutrido pues, de todo lo que nosotros también le hemos dado. Y los invito a que el año que viene también puedan postear por allí, puedan ver nuestras redes sociales, decidan uno y decidan Fit para que puedan seguirnos y MaxFit Panamá, que tenemos otros talleres pronto que vamos a hacer. En verano vienen muchos eventos, tenemos también muchas sorpresas para ustedes, para que puedan, pues los que les gusta trabajar en esta área, puedan desarrollarse como profesionales en el área. Estamos acá para servirles, Desiré y Jairo, llevamos pues todo este proyecto maravilloso y nos encanta mucho de verdad ayudar a las personas, que es nuestra gran pasión, poder servir en este medio del fitness. Gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, aquí en Santa Cruz Gym, un gimnasio que es pequeño, pero yo realmente le he agarrado mucho amor a este gimnasio. Agradezco a la señora Dalby que nos ha prestado la colaboración. Estamos dando el segundo taller para aspirantes en el área del fitness. De verdad me siento muy, muy, muy feliz de poder estar aquí con otras personas también que son de Costa Rica. Ahorita viene la nutricionista también, la orientadora nutricional Jose, y de verdad que esto ha sido de gran impacto para varias personas que nos están siguiendo, y realmente le doy las gracias a ustedes, porque sin ustedes no estuviéramos hoy aquí presentes, ¿ok? Entonces la invitación es para que sigan entrenando, sigan haciendo esas rutinas devastadoras de entrenamiento para su salud, y cuando le digo devastadoras es porque son devastadoras de mucho amor, de mucho cariño para ustedes. Y bueno, de verdad, pronto les vamos a estar anunciando las nuevas actividades por allí. Anunciamos también la actividad ya del 15 de diciembre, ahí en la playa Las Lajas, es en playa Las Lajas Beach Cabins. Tenemos un Expo Salud y Deporte, estamos allí con nuestra amiga directora del Expo Salud y Deportes, Amarilis. Y bueno, le damos las gracias a todos. Por allá nos vemos en Playa Las Lajas, el que quiere estar presente por allí, el que no por allí también vamos a hacer filmaciones, videos. Y bueno, se trata es de ir moviendo a toda esta gente aquí de Chiriquí. Y bueno, les agradezco mucho la oportunidad, también a Por Ahí Ando, que siempre nos apoya por allí en las filmaciones, en las tomas de todos nuestros eventos. Y de verdad, muy agradecido a todos, a Dios primero que todo, por permitirnos ser útiles. Gracias. Las redes sociales nos enseñan a entender cuál ha sido nuestro camino, ¿me entiendes?
nosotros documentamos día a día qué estamos haciendo. ¿Me entiendes? Hay formas de publicarlo, hay formas de divulgarlo, hay formas de que otras personas vean esa información. Ahorita recuerden que el Facebook es muy bueno, ¿me entiendes? Pero ahorita los jóvenes, los hijos de los padres, estamos utilizando poco en redes sociales. Entonces siempre hay que ir, como les dije, tenemos que desaprender. Oye, mira, yo sé que el Facebook es muy bueno, pero tenemos que meternos en otra red social. Instagram, abre Instagram, te va bien. Oye, ¿quieres otra cosa? Crear una página web, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú vas a un proceso de evolución. No se queden en lo mismo, tienes que evolucionar, ¿ok? Porque de hecho la red social fue que me ayudó a mi crecimiento. Porque digamos, yo empecé en mi pueblo con mi grupo de Santa Lucía, que es el más vivito, ¿verdad? Y gracias a una página que abrimos en Facebook, ¿verdad? Empezaron a escribir. Pierde la esencia que tú estás buscando, la noción que tú estás buscando. ¿Sí? Tenemos novelera, publicaciones de cuidar la ortografía, muy importante. Tienen contenidos. Por lo menos me voy a mostrar. ¿Lo ves? Entonces ahí yo puedo hacer y mover la cuenta de Desiré. ¿Por qué? Porque esto Desiré lo publicó en su cuenta y yo le di un repost de mi cuenta. Entonces, ¿qué estoy moviendo? La cuenta de Desiré y la cuenta de Mazú. Entonces, aquí te comienzas a manejar con ganar-ganar. Bueno, mi nombre es Karen Pereira Carrillo, soy de Costa Rica, vengo de Laurel, Santa Lucía. Muy motivada, muy contenta con estas personas, ¿verdad? Que nos están ayudando a adquirir más conocimiento en esta área fitness, que es lo que me llama, me apasiona, tengo interés por mí, por mis chicas, en seguir aprendiendo y llevar más conocimiento hacia ellas. Okay, bueno. Mi nombre es Milady, vengo igual de Costa Rica, vivo cerca de mi compañera también. Hasta el momento ha sido muy nutritivo lo que nos han enseñado, son muy profesionales, los conocimientos que nos han dado son específicos en el área que nosotros nos desarrollamos en la vida diaria. Ella sí tiene su grupo, yo tengo mi objetivo que es a un futuro tenerlo. Hacer algo diferente, algo que no se ve en Costa Rica, en este caso en el Cantón de Golfito, no se ve mucho lo que es lo del fitness, pero quiero hacerlo diferente y para eso vinimos hasta este país, para poder adquirir conocimiento, que en este caso somos tres países, ellos viven aquí en Panamá, son venezolanos y nosotros costarricenses, y es algo que nos va a llenar de mucho conocimiento a nosotros. Y yo soy muy ansiosa porque estamos en la parte teórica, ¿verdad? Pero vamos a la parte práctica después de almuerzo y entonces estoy con muchas ganas, mucha motivación, estoy motivada, feliz. Ha sido un largo viaje, no conocí aquí, no conocía propiamente, pero soy motivada, con deseos de aprender, de llevar ese conocimiento a Costa Rica, a mis chicas, ¿verdad? En este caso, y ya, a seguir esperando. Y demostrarle lo que sabemos. Un poquito a ellos, para ver que si las ideas de nosotros les sirve también a ellos implementarlos acá. Uno, arriba. Uno.
Prepare and... What is it? What? Está bien feo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuénteme. 1, 3, 2, 1. Rest. Tabata 5. Complete. Recover for 1 minute. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya gira, cuéntame. 16, 17, 18, 19, 20. ¡Amor! Eso, ¿ves que se te hace más fácil? Jálala, tienes que jalarla. ¡Duro! Eso es, mira que más fácil. Eso es. Listo. 3, 2, 1. Yeah.
Así es, mis socios, hemos llegado al final de otra aventura más. Espero que la hayas disfrutado. Y ya ustedes saben, por ahí ando, así que nos vemos en la próxima aventura, en donde el protagonista eres tú. Así que, chao pescado.